Hola, pues el primer día llegamos al básquet culinario. Y pues primero nos presentamos entre todos y de dónde éramos cada uno. Y después cogimos el autobús y nos fuimos a Fraisoro. Y lo primero que hicimos es dejar las maletas en las habitaciones y después nos pusimos a hacer la comida. Pues ese día cocinamos tortilla, ensalada y bueno, hicimos una especie de concurso de tortillas y eso, y ensalada. Y hubo unos momentos un poco desastres porque ya algunos al darle la vuelta a la tortilla se nos caía y eso, a mí entre ellos. Y no sé, mientras hacía la tortilla, otros hacían la ensalada y el arroz con leche de postre y nada. No. Luego hemos empezado a cenar y tras ver que la comida estaba un poco mala, pues hemos empezado a fregar y a recoger todo. Y luego al final, después de una velada, pues nos hemos ido a dormir. Ya está. Nada, sí. Ya está. ¿Y os lo habéis pasado bien? Sí. Sí. Mucho limpiar, pero bueno. Pero bueno, darle la vuelta a la tortilla te lo pone a dormir. Hay días que se le cae a la gente. A ti. Yo soy María, vengo de Gran Canaria y hoy, el segundo día, hemos madrugado y nos ha tocado preparar el desayuno con huevos revueltos y bacon y esas cosas y naranja, ¿verdad? Y hemos ido caminando hasta el mercado de Tolosa, donde hemos dado una vuelta y hemos visto los productos que había. Hemos ido al restaurante El Frontón, donde nos han dado 1 euro para que hiciéramos una compra para la cena de esta noche. Y nos hemos tenido que arreglar así, haciendo equipos y comprando más o menos lo que queríamos. Después de ir a comprar al mercado, cada grupo ha comprado lo que quería. Después hemos ido al mercado de las plantas. ¿Tú quién eras, perdón? Te has presentado tú, ¿no? No. ¿Cómo te llamas? Candela y soy de San Sebastián. ¿Otra vez? Sí, no sé. Después hemos ido al mercado de ropa y luego ya hemos ido caminando hasta la piscina. Yo soy Rubén y vengo de Madrid. Después de la piscina vinimos aquí al campamento y estuvimos haciendo unos postres y después hicimos la cena. Y los postres fueron chocolate. Colán de chocolate y crema de limón. Y velada también hicisteis, ¿no? Pues velada hicimos, con unos huevos. ¿Y dónde están los postres? Tan arriba. ¿El balance, primer día, segundo día, cómo vais? Bien. Nos cuesta el cansancio y eso, porque es que estamos mucho tiempo haciendo muchas cosas. Mucho tiempo de pie. Es muy duro, ¿no? Esto de trabajar y tal. Pero sí, en serio. ¿Pero estáis contentos? Sí. ¿Lo estáis pasando bien, aunque trabajéis mucho? Sí. Estamos aprendiendo. Es lo importante, ¿no? Aprender. Muy bien. Muchas gracias. ¿Quiénes sois vosotros? Yo, Carlota. Jaime. Yo, Miguel. ¿Y de dónde venís? De Valencia. Madrid. Donosti. ¿Y qué tal? Bien. 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 Bueno. ¿Cómo nos?
¿Nos podéis contar un poco lo que hicisteis el día de ayer? Aparte de levantaros tarde para no desayunar y así. Yo no. Yo fui el primero que bajó a desayunar. Yo cuando bajé ya no había desayuno. Yo bajé el tercero a desayunar. ¿Y luego qué hicisteis después de eso? El risotto. Empezamos a hacer la comida, un tabulé. Sí, primero eso. Después empezamos con el risotto. A limpiar. Chipirón. O sea, asqueroso. Y después tuvimos que hacer entre todos una paella, cortar los ingredientes y al hacer eso ya acabamos el risotto. Y os cansasteis mucho. Es que son muchas horas de pie. Ya. Bueno, y luego estaba buena la comida. Sí, sí. Todo está rico. A ti no te gusta. El pescado, como no me gusta el risotto. Pero paellas, había dos paellas, ¿no? Una. Pero una no era de pescado. No. Pero si tienes un risotto y una paella. Sí. ¿La paella la otra? La paella está buena, pero eso no es paella. ¿Tú no eres valenciana? Sí. ¿Y qué es la paella para ti? La paella pues con pollo, conejo. ¿Y qué tenía la de ayer? Llevaba chorizo. Y una paella no lleva chorizo. Ni zanahoria. Y es más amarillante el arroz. ¿Qué cosas, Con saborcito de Pero hay unas paellas que sí tienen, son así, chorizo. Hay de mar, montaña, valenciana y unos cuantos más. Arroz de oro. Pero la valenciana solo quiere valenciana. Pues claro, porque es la buena, la auténtica. La buena, la auténtica. ¿Y luego qué hicisteis después de comer? ¿Limpiasteis bien? ¿Fregasteis y así? Sí, mucho. Mucho y pero después, más a la cena. Y después tuvimos tiempo libre. ¿Y qué hicisteis en el tiempo libre? ¿Descansar? Sí, está. Sí. Estáis muy cansados, ¿no? Y hablar. ¿Y luego a qué hora empezasteis otra vez? A las 4:30 o... Sí, 4:30. La gincana. Ya, sí. ¿Y qué tal? Bien. Muy mal. Nos pusimos mal. Asqueroso. Todos llenos de huevo. Un poco de asco. Es bueno para la piel, dicen. Sí, para el pelo. Para el pelo también. Pero se te queda ya pegado. ¿Y qué más? Después la gincana, ¿qué taller tuviste? El de comida vasca. Sí. ¿Comida vasca? Sí. Tradicional. ¿Cocina tradicional vasca? Sí. Bacalao al pil pil. Sí, pudín de merluza, bacalao al pil pil y cuajada. ¿Y qué tal estaba todo? Bien. Buenísimo. Aunque el pudín no sabemos. Eso sabréis hoy, ¿no? Sí. ¿Y lo que cocinasteis con vuestros ingredientes, qué tal? Muy rico. Muy rico. Había unos platos bastante interesantes, ¿no? Innovadores. Como tortilla de patatas con huevos fritos y chistorra, ¿no? Cuando venga la nutricionista, ¿cómo le vais a explicar eso? Que un día comer calorías no importa. Un día, ¿no? Yo que no como, así engordo algo. Sí, claro. Que por una vez que hay algo que nos gusta... Joder, qué sufrido sois, ¿no? Todo el día trabajando, os ponen comida que no os gusta... Y de pie. Y de pie, joder, qué duro es. Y luego dormir muy poco. Claro, pero eso es gracias a quién. Yo me sobo enseguida. Tú te sobas enseguida. Enseguida. Y madrugas. Un montón. Uf, qué duro es esto. Hombre, levantarse a las 8:30 es muy pronto. ¿Qué nos iba a decir? Y si no, ¿qué tal? Aparte de que estáis cansados y trabajáis mucho, ¿sois felices? Sí. ¿Estáis aprendiendo mucho? Sí. ¿Os gusta la cocina? Sí. ¿Y os gusta nuestro entorno rural vasco? Con sus montañas, sus ovejas... Pero sin nubes, mejor. Sin nubes, mejor. Hoy está azul. ¿No? Sí. Si sois felices, el sol os lo agradecerá. Si estáis tristes, lloverá. ¿Algo más que queréis decir? ¿Un saludo a la familia o algo? No. ¡Sacadnos de aquí, por favor! Estamos trabajando mucho, estamos cansados. Nos maltratan aquí a limpiar. No. ¿Tú? Nada que decir. Tú eres el que baila, ¿no? Tomás baila. Sí, yo soy el bailarín, el muñeco de la disco, ¿cómo se dice? El muñeco de la disco, el gorila. Melody. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Eh? Sí.